sentar, por favor. Bienvenidos a este bendito domingo, el día en donde nuestro Dios actúa en nuestras vidas y sigue actuando en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para dar prueba que su amor es constante en nuestras vidas. Y yo soy Reverendo Alejandro Scotto, que con mucho empeño, mucha pasión, comparto el mensaje que hay un lugar para nosotros, y no solamente contenidas en estas cuatro paredes, pero también en el corazón, en el espíritu de nuestro Dios, que nos alimenta con esas aguas vivas, con ese pan de vida, para compartir ese mismo mensaje a todos que están buscando la libertad de ser incluidos en esa familia de Dios. Y aquí en la iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles, donde compartimos la experiencia de la gracia y el amor incondicional de Dios, donde somos invitados, especialmente a aquellas personas de ambiente, sus familiares y amistades, a buscar el amor de Dios, donde tenemos la oportunidad de encontrar esas oportunidades de alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros intereses, donde Dios será glorificado a través de nuestra diversidad y unidad, donde el amor inclusivo, el amor de un creador de Dios se mostrará con nuestras obras. ¿Amén? Amén. Amén. En unos momentos, Álvaro y Martín va a pasar la tableta de registración. Regístrense, por favor. Siempre digo, no importa si se han registrado una vez o un millón de veces, esto me ayuda alcanzarlos, y trato de llamarlos en vez en cuando, mandarles un texto, un mensajito en Facebook. Hasta yo incluí a algunos de ustedes en mi check-in el día de hoy. So, no se van a sorprender cuando sus amigos dicen, ¿vas a la iglesia? Y yo sé que con mucho honor vas a decir, claro que voy a la iglesia, ¿verdad? Para dar testimonio de lo que es posible cuando creemos en un amor más poderoso de las sombras que a veces existe en este mundo. Sus oraciones son tan importantes, y van a reconocer y ver que hay unos papelitos amarillos en sus sillas. Pueden anotar sus peticiones, sus lamentaciones, pero también sus alegrías, sus gozos, sus bendiciones que Dios ha mostrado en sus vidas. También saben que Dios no espera que escribe lo que está en su corazón, pero cuando dos o más piden en nombre de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, algo poderoso empieza a suceder, tanto en nuestra persona como en nuestra comunidad, como en nuestro mundo. En un momento vamos a cantar el Padre Nuestro y van a tener una oportunidad de levantar sus peticiones. Recuerden que hay lugar para su nombre, no tengan pena. Muchas veces no repito sus nombres, pero si quieren solamente saber, para que yo sepa que están en oración o tienen una petición, entonces yo a veces trato de llamarlos para ver cómo están en su momento de su necesidad, o también para hablar de lo que está pasando en sus vidas. Y damos el inicio a la oración responsorial y el Padre Nuestro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis, y todos juntos vamos a decir la oración responsorial. Bendigamos a nuestro Dios en todo momento. Alabémosle siempre con nuestras bocas y corazones, y que nuestras almas también le canten. Todos. Gracias. Proclamemos en voz alta la grandeza de Dios. Ensalcemos su santo nombre. Cuando le invocamos, Él nos responde con amor y con su ejército de ángeles. Todos. Contemplemos en todo momento la gloria de Dios. Dejemos que nos cubra su luz radiante, y que su presencia nos cubra con amor. Todos. Dios nuestro, te alabamos y te agradecemos por estarnos en parte de nuevo año y te pedimos que nos guíes para hacer este segundo tiempo común y cantar.
Ahora, por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu, cantemos la oración que el Señor nos enseñó. Si se sienten cómodos, ya saben, agárrense de las manos, por favor. Te damos gracias por los momentos que podemos experimentar tu gran amor, tu Dios de amor, misericordia y bondad. Te damos gracias por esos momentos que tú nos despiertas con esas grandes maravillas, la salida del sol, los pájaros susurrando, el viento que nos da cuenta que siempre estás presente en este mundo. El toque de una madre, el llanto de un niño, esos momentos que nos da de saber que tú siempre estás más cerca que a nosotros, que nuestra propia respiración. Te damos gracias, Diosito Santo, porque aun cuando dudamos entre este mundo donde es tan fácil a perdernos, tú nos encuentras exactamente en donde estamos para darnos saber de tu amor, luz, sabiduría y fortaleza, la cual tenemos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Gracias por ser la fuente de amor, porque sabemos que vamos a enfrentar momentos de prueba. Vamos a encontrar esos momentos que nos hacen sentir dudar de nuestra propia persona o las personas que nos rodean. Vamos a experimentar esos momentos en donde quizás el dolor es tan fuerte y uno pregunta, ¿será que voy a ser feliz de nuevo? Pero cuando depositamos toda nuestra angustia, sufrimiento y dolor en ti, tú nos transformas ese luto en alegría para encontrar que aun cuando nos sentimos débiles, tenemos tu Espíritu Santo que nos da la fortaleza necesaria y la sabiduría no humana y la luz que nos rodea para darnos exactamente lo que necesitamos y para encontrar en nosotros ese amor que tú nos has dado. Y cuando confiamos en ese nombre de nombres, en el poder de poderes, Rey de Reyes, Cristo Jesús, el próximo paso se va a presentar. Y para que podamos reconocer que hasta los que están buscando trabajo van a encontrar, los más necesitados van a tener, los desamparados van a encontrar ese refugio, y los enfermos su sanación.
hasta los incrédulos que preguntan cómo, por qué y cuándo van a encontrar la respuesta necesaria que se presenta a través de la luz brillante de tu Hijo, nuestro Señor amado Jesús, y la multitud de ángeles que nos rodea y canta de tu gloria sin cesar. Gracias, Diosito Santo, porque el entendimiento que buscamos no está basado en el entendimiento humana, pero más bien en ese entendimiento divino. Tú solamente pides que confiemos, que depositamos, si por un instante, nuestro ser en tu presencia y ver que tú tienes la capacidad de transformar nuestras vidas. Y por esa razón pedimos por todos que están arreglando su estado migratorio. Pedimos por inspiración a este país y por todo el mundo, y que Espíritu Santo inspire a los gobernantes de este país que actúen justamente a lo referente a la legislación migratoria. Pedimos, Diosito Santo, por la paz, que domine la paz en nosotros, y para que así, paso a paso, podamos cubrir este mundo con la paz que viene no por el humano, pero por el Espíritu que nos cubre con esa presencia. Y pedimos, Diosito Santo, por cada persona que te proclama, que te necesita, que te llama, por cada persona que está en búsqueda de esa presencia. Y por eso levantamos en tu nombre en alto y pedimos por nuestras parejas, familias, niños, ancianos. Y levantamos en voz alta las peticiones de tu familia, escritas y no escritas. Te doy gracias por estar conmigo, ayudándome a regalar y a resolver mis problemas. Gracias, Padre mío, por tener bien de salud a mis padres que están lejos de mí. Gracias, Padre mío, Dios mío, por traerme de nuevo a mi iglesia. Te doy gracias por estar bien de salud y por mi pareja que está muy bien de salud. Bendiciones para mis bellos hijos, y que sean personas de bien. Gracias, Dios mío, por devolver la salud de Martín Medina. Gloria a ti, Señor. Oración por Aura Pérez, que Dios le sane de cáncer. Pido a Dios que sane y que a vivir cada día con mis tres hijos. Petición de Tere, para la recuperación de mi mamá María Martínez, de Tony Martínez, y fortaleza de la familia, y Juan Martínez, su esposo. Por nuestras familias, pidamos por la salud interior de Jerry Sánchez, por el descanso eterno de Abigail Covarrubias, para que pronto se sane mi papá Genaro Montaño. Te lo pido, mi Dios. Dale claridad a Susy para tomar la mejor decisión sobre el trabajo y el Peace Corps. Oración por mi familia, para que Dios le dé salud física y espiritualmente. Y para mí, para que Dios me ilumine a tomar la mejor decisión que tengo que resolver. Un aniversario más para el alma de Eduardo Guerrero, que descanse en paz. Para mi familia, trabajo y salud, doy gracias a Dios. Gracias por tu presencia, te amo. Agradezco a Dios por tenerme de regreso aquí, y a todos ustedes que pidieron por mí. Que llegue la paz para toda Venezuela. Y por Cristo Bowles, que se retira a Arizona. El descanso eterno de Consuelo Escoto, Sara de Rosa, Zoila de Mata,
por nuestro hermano Dorian Sosa, que está recibiendo quimioterapia. Oremos por su pronta recuperación. Y por la Iglesia Católica, ilumínalo Diosito Santo, mientras están preparados para elegir un nuevo Papa. Que sea un Papa que está dispuesto a abrir las puertas a cada persona sin condición, tal como tú lo mandas. Levantamos estas peticiones, Diosito Santo. Ilumínanos, ilumina nuestras almas, corazones y mentes, para que podamos ser tus servidores y así dar vidas a quienes buscan conocerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén, amén y amén. Creamos y unámonos a Cristo y seremos nuevas criaturas. Seremos una nueva creación por medio de la reconciliación y el perdón preveniente del amor de Dios. Mi nombre es Arquímedes y la primera lectura fue tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por lo tanto, cuando llegamos a estar unidos a Cristo, nos convertimos en una nueva creación, en una nueva criatura, y Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Todas las cosas viejas pasan y Él nos hace comenzar una vida nueva. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, haciéndonos sus amigos, y nos manda que llevemos a todo el mundo el anuncio de esta nueva noticia. Es decir que, por medio de Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados y nos reconcilia con Él. Cristo quiere que vayamos todos y hablemos de parte suya, para que todos conozcan su mensaje. Por eso, de parte y en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten la reconciliación con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo trató como si hubiera pecado, para perdonarnos y declararnos inocentes por medio de Cristo. Hermanas y hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, oh Dios. Reconozcamos nuestros pecados, volvámonos a Dios, y Él nos recibirá con un banquete, con una fiesta de amor y perdón y aceptación. Buenas tardes, mi nombre es Mario. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. Enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas que a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama, que también querían oír a Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaron por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y un día el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado como parte de su heredad. Y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, dándose gusto y llevando una vida desenfrenada. Pero cuando se quedó sin nada, pues lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de comer, aunque sea la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Al fin, se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó a la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto, y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos,
porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, oh Dios. Información para ustedes y ahí te vamos a dar, no te preocupes.
No vamos a pedir que llegue así. Aquí no hacemos sacrificios, so no hay temor alguna. Bienvenido. La información que estamos pasando es información acerca de qué somos, por qué es que vinimos a existir. Cada domingo yo digo que este año vamos a celebrar los 45 años de existencia de nuestra denominación y nuestro alcance en la comunidad latina va a cumplir 21 años. Que es algo. Y como dijo nuestra obispa, reverenda Nancy Wilson, cuando estaba aquí, que en México está explotando, en Latinoamérica está explotando este movimiento de romper muros y construir puentes de inclusión y de esperanza. Recuerden que somos una iglesia que pone en práctica el diezmo, el dar un poco de tanto que Dios nos ha dado. También digo que no se trata tanto de dinero, pero cuando están dando, den con confianza que esto lo que están dando se va a multiplicar para el bien de la comunidad y para la gloria de nuestro Dios, sin temor que te va a dejar vacío, porque cuando uno da con esa alegría, Dios te llena de nuevo y nunca te va a faltar eso que muchas veces el ser humano tiene temor de dejar, ¿verdad? Pero más importante que el dinero son esas cosas que no valen, la amistad, la fidelidad, la lealtad, sus oraciones y su presencia. Valen más que cualquier regalo que uno puede dar, que se puede tocar, las cosas que nacen en el corazón. También si tienen un celular, apáguenos por favor para no interferir con el sistema de sonido que está transmitiendo en vivo. Tenemos personas que están viendo tan cerca como aquí en Los Ángeles, hasta San Diego, hasta México, hasta Perú, Brasil, en todas partes de Europa, hasta nuestra amiga Daphne, que es de Italia, que asiste al servicio, se va a mudar para Italia por unos meses con su familia. Y nos dijo que nos va a ver. So, yo le dije, mándanos un mensaje y te mando un saludo. Ya sabemos que estamos bien acompañados para las personas que no tienen la bendición de tener algo como esto en su propia ciudad. ¿Hay alguien aquí que está celebrando un cumpleaños? ¿Cumpleañero, cumpleañera? ¿Alguien? Sí, mire, se está escondiendo. ¿Por qué te estás escondiendo? Orgullosamente, regalo de la vida. Qué bueno, te felicito. Te debo un gran abrazo y un besote. ¿Alguien más? ¿No? Let's sing happy birthday para mi hermanita. Muchísima hermanita, gracias. Unos anuncios. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Pues como cada domingo estoy aquí para invitarlos y compartir con ustedes estos anuncios que tenemos para esta semana. Y pues nuevamente los invito para que oremos por la fe, la igualdad, la paz, la justicia y la armonía. Cada jueves a las 6:30 de la tarde rezamos el Santo Rosario en la capillita de aquí de al lado, así es que los esperamos. A veces llegan más personas, otras veces nada más somos unas cuantas, así es que ojalá y puedan hacer ese tiempito para venir a orar y a rezar el Rosario cada jueves. También los invito que los estudios bíblicos que tenemos en español son los miércoles de 7 a 9 de la noche, dirigidos por nuestro pastor Alex, y también que como estamos en preparación para la Cuaresma, pues durante esta cuaresma lo que se predica aquí se platicará durante el estudio bíblico, así es que si quieren ahondar un poquito más en esto, pues los esperamos con nuestro pastor Alex los miércoles de 7 a 9. También vamos a estar empezando ya a celebrar la Semana Santa dentro de muy poco, así es que recuerden que el miércoles tenemos un servicio el 27 de marzo a las 7:30, el jueves 28 tenemos el servicio del lavatorio de pies y manos, el viernes también tenemos conmemoración de las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. El sábado tenemos un servicio de sanación de 5 a 7, así es que anótenlo en su calendario y si se les olvida, llévense el boletín para que lo puedan recordar. También durante el domingo de Pascua, recuerden que es el 31 de marzo, ya faltan unas cuantas semanas,
tenemos un maratón de servicios ese día porque nuestra iglesia y nuestro coro va a estar a las 6 de la mañana en el parque, así es que ahí van a poder, si gustan ir a orar y ayudarlos, apoyarlos para que no se nos desmayen ahí de frío o de hambre, pues lleven algo para compartir también ahí para que puedan convivir y puedan tener un servicio al aire libre. Después va a haber los servicios regulares aquí de 9, de 11:30 y de 1:30, así es que como les digo es un domingo maratónico, así es que ojalá y nos puedan acompañar desde esas horas. Para los que se van de parrandita, váyanse de parranda, pónganse un suéter y se pueden ir de ahí al servicio. No hay ningún problema. Simplemente lo alargan un poquito más, eso es todo. También recuerden, como ya pueden ver que estamos en colección, estamos colectando para el albergue de las Memorias de Tijuana. Recuerden que necesitamos jabones, pasta de dientes, cepillos de dientes, cremita para el cuerpo, pinturitas, como dijo la semana pasada Ramiro, que yo ya estoy juntando unas cuantas ahí para que también los transgéneros que están allá, pues también se sientan bien y se vean guapas. Así es que lo que puedan traer, si está empezada un estuche de pinturas o algo, tráiganlo, no hay problema. Si una pasta de dientes la compraron y no les gustó mucho, pero está casi nueva, tráiganla, también sirve, todo sirve allá. Si lo pueden traer nuevo, qué bueno, si no, tráiganlo también así. Y pues como siempre los invito para los grupos de apoyo y convivencia espiritual que tenemos los lunes a las 7 de la noche aquí con sus amigos de Hollywood y amigos del tiempo dirigidos por Adolfo Contreras. Aquí los esperamos a las 7 cada lunes, recuérdenlo. También los lunes en colaboración con Bienestar tenemos el grupo Lab dirigido por nuestra Gloria Torres, que se encuentra ahí atrás y me acaba de decir que tenemos comidita después del servicio. ¿Qué creen? Vamos a tener tostadas de cueritos. No sé si sepan lo que es eso y si no saben lo van a probar al ratito, ¿ok? Y recuerden que es por un donativo para poder seguir ayudando a nuestra comunidad. Así es que los esperamos para compartir un ratito, comer. Y yo también les voy a vender boletitos para la rifa. Como pueden ver, tenemos varias cosas acá. Tenemos un perfume Grey Flannel, Giorgio de Beverly Hills y una ollita chiquita para poder hacer arroz o algo más compacto para cuando llegamos tarde del trabajo ya esté el arroz listo para poder cenar. Así es que $5 cuesta el boletito, yo se los voy a estar recordando despuesito a la hora de la convivencia. También tenemos los miércoles en colaboración con Bienestar de Hollywood, el grupo Luna, Latinas Understanding the Need for Action, así es que para más información no dejen de ver su boletín. También estamos empezando reuniones de Vive Now en Los Ángeles, aquí en su iglesia fundadora. Tenemos los martes a las 7, de 7 a 9, noches de regalos de vida, que creo que es una experiencia maravillosa, así es que ojalá y la puedan vivir. Y los sábados de 2 a 4 de la tarde tenemos tardes mágicas, así es que si quieren saber de qué se trata todo esto, que los títulos están así como medios tentadores, pues no dejen de venir para que lo descubran, ¿verdad? No hay mejor manera que hacer esto. Así es que, y antes de continuar, porque ahora tengo muchos anuncios, ¿qué les parece si le brindamos un fuerte aplauso a nuestro coro, como todos los domingos? También les quiero recordar, el siguiente domingo es el Maratón de Los Ángeles. Creo que no va a haber ninguna interferencia para cuando vengamos al servicio de la 1:30, pero se los quiero mencionar por si acaso hay algunas calles que todavía están un poquito bloqueadas o algo así, pues vénganse con un poquito más de tiempo o traten de ver la ruta para que no vayan a quedar por ahí atorados. No creo, creo que a la hora que ya empieza nuestro servicio ya se terminó. Pero por si acaso, si vienen un poquito tarde, recuerden que pueden encontrar por ahí un poquito de tráfico, así es que busquen la ruta en la computadora o en su celular para que sepan y puedan llegar a tiempo. También tengo aquí, voy a presentar ahora a una chica muy bonita, se llama Celeste y tiene una invitación para nosotros, así es que Celeste, puedes pasar por favor. Senior Centers para personas de 50 años, mayores de 50 años. Nos vamos a reunir este miércoles de 3 a 5 para tocar el tema de salud mental y prevención de pérdida de la memoria. También vamos a tener un evento de 5 de mayo, eso va a ser el jueves mayo 2 de 4 a 6 en The Village. Toda esta información va a estar en el boletín de anuncios afuera. Muchas gracias. Gracias a Celeste por compartir toda esa valiosa información. Y ahora voy a presentar a otro de nuestros hermanos que parece que tiene un breve testimonio acerca de los lunes que tenemos aquí el grupo de convivencia. Por favor, recibamos a Arquímedes con un aplauso, por favor.
a Martín por tan amenos anuncios y también a nuestro reverendo, muy queridísimo reverendo, por abrir las puertas de este templo, de los salones anexos a este templo. Voy a ser breve en presentar mi testimonio. Definitivamente el tener un espacio aquí en esta institución es muy importante, porque el grupo de apoyo que se lleva a cabo todos los lunes de 7 a 9 me ha ayudado mucho, muchísimo, porque he aprendido a conocer a personas espléndidas que también asisten. Hemos sido frecuentes en asistir. Hemos compartido bastante, bastante, hemos aprendido. Nuestro facilitador, que es Adolfo Contreras, es eficiente y constante, y también todas las personas que vienen traen siempre ideas. Entonces estamos tratando de invitarlos a ustedes que también vengan, que nos acompañen y que también aprendan y se enriquezcan de todas estas cosas positivas que hablamos. Y como dije, los lunes a las 7 de la noche, de 7 a 9, y vamos a estar al final de este servicio, muchos de los compañeros agarrando nombres y teléfonos para darles una llamada y así recordarles de que tenemos este gran privilegio de reunirnos a las 7 de los lunes. Definitivamente mi vida ha cambiado muchísimo en el aspecto de que tengo ahora más seguridad, más asertividad de mí mismo. Me siento más aceptado por mí mismo y siento también de que Dios me ama, y también con ese sentimiento que ahora he aprendido por medio de este grupo de apoyo, a hablar, a expresar mis sentimientos sin tener ningún temor de que voy a ser criticado, juzgado, sino que más bien apoyado, abrazado y consolado. Y entonces quiero animarles a ustedes que vengan, porque realmente se aprende mucho. Y como dije al principio, esta es una gran oportunidad para todos. Y aprendemos también a amarnos a nosotros mismos y así también aprender a amar a todos los demás, a nuestro prójimo. Muchísimas gracias. Comparten el signo de la paz.
Este es el cuarto domingo de Cuaresma. El otro es el quinto. El tiempo está volando. Y cuando se trata de la vida de la iglesia, yo siempre estoy planificando los servicios con anticipación. Entonces, yo miro el calendario no en días, pero en semanas, a veces en meses. Entonces, para mí, el tiempo ya está volando. Y yo siempre me pregunto, ¿en dónde está el tiempo? Y siempre digo que el tiempo es una lujuria. No, es un lujo, es un lujo. Es un lujo que nos damos, pero la cual no existe. Siempre nos decimos que tenemos tiempo. Ah, yo tengo tiempo. Y de repente cede de existir. Y eso es lo que está pasando. La Cuaresma cae temprano este año. Y como parte de la reflexión cuaresmal, estamos ayunando, haciendo un ayuno espiritual. Hemos estado hablando de ayunando del control, de la manipulación. Hemos estado hablando de ayunar de esas cosas que a menudo nos hace sentir mal o nos hace sentir a las otras personas menos de, como la soberbia. Y hoy vamos a hablar de ayunar de los enemigos. Ayunar de buscar y fabricar enemigos. ¿Alguien aquí tiene enemigos? Sí, sí. Una chiquita allá atrás levantó la mano y la mamá le dio una mirada. Sí. Pero si eres tan amable en la casa. Oremos por favor. Diosito Santo, damos gracias por la oportunidad de estar en tu presencia. Y hoy pido que tú disminuyes de nosotros lo que no es de ti, lo que no pertenece de ti, para que así nuestras mentes puedan estar claramente prestados a ti. Toca nuestros ojos, oídos, labios y bocas para que te podamos ver en cada rostro, en cada vida, para que te podamos escuchar susurrando con firmeza, para que podamos proclamar tu verdad con esa pasión y valor. Enciende nuestros corazones, nuestros espíritus, con esa alegría que solamente viene de tu presencia. Rodéanos para la edificación de tu comunidad y para llevar a cabo tu misión en este mundo de romper muros y construir puentes de entendimiento. Y el pueblo dice amén. Algo interesante que cuando yo hago funerales, y lamentablemente he hecho muchos funerales, tanto para jovencitos como para ancianos, y yo siempre digo acerca del difunto, un ángel más tengo para protegerme y guiarme, porque yo tengo un millón de enemigos. Y la gente normalmente, y no es que estoy haciendo los servicios fúnebres aquí en la iglesia, yo los hago en otros lugares. Y la gente siempre pregunta, ¿y este padrecito, quién es él para tener tantos enemigos? Bueno, la realidad es que primeramente tenemos el enemigo espiritual. Tenemos el maligno que trata de provocarnos, que trata de motivarnos a pensar equivocadamente, hablar mal, quizás de tu propia persona o de los demás, o hacer cosas que tienen la capacidad de dañar a esas personas que a menudo proclamamos como amigos o parientes. Pero la pregunta yo pienso que se debe de hacer cuando no estamos hablando de una presencia espiritual es, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Y cómo vamos a clasificar a alguien que consideramos un enemigo? ¿Es alguien que está a nuestra contra? ¿Es alguien que habla mal de nosotros, tanto en la cara como a espaldas? No hay nada peor que escuchar de una tercera persona, tú sabes que tal persona está hablando de ti. O que llega el gran chisme, ¿verdad? Y de repente, ¿qué onda? Yo creí que esta persona era mi amigo, mi amiga. Yo creí que la persona estaba en mi favor cuando está en tu contra, ¿verdad?
Jesús se consideraba un enemigo del Estado, por decir. Hacía cosas que los religiosos en aquel entonces no tenían la costumbre de hacer. Se juntaba con personas de mala reputación. Ahora, obviamente, si yo estaba viviendo en aquel entonces, yo iba a ser una de esas personas de mala reputación, porque él se juntaba con gente que era marginalizada. Y si en un momento u otro se han sido marginalizados o rechazados o condenados en una manera u otra, cuando tratan de llegar a ese lugar de aceptación, se van a considerar como enemigos del Estado. Y parte de la batalla es de encontrar la voz y la voto y el reconocimiento que yo valgo algo. Ahora, aparte de ese punto, uno también tiene que reconocer que a veces no es que uno se levante en la mañana y piensa o dice, hoy me voy a buscar un enemigo. Hoy voy a crear una mala relación. Más bien, cuando llego al trabajo voy a insultar a esa persona que siempre se viste mejor que yo. O voy a hablar mal de esa persona que habla en una manera altanera que yo ni le entiendo. O voy a insultar a la primera persona que yo veo cuando salgo de la casa. Bueno, uno no se levanta pensando que va a crear enemigos o que va a romper buenas relaciones. Pero la cosa es que esas situaciones sí van a suceder. Y las relaciones entre nosotros por sí son muy frágiles. ¿Y por qué digo eso? Porque a menudo vamos a crear tensión sin querer, porque vamos a experimentar con falta de comunicación. Quizás alguien no dijo completamente todo lo que tenía que decir, o estamos basando una conversación o una intención o una interpretación por una sola mirada. Si una persona me mira así, ya es mi enemigo, olvídate. Yo ya no voy a querer ver, ni hablar, ni tocar el mismo piso en que está caminando esa persona, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es reconocer que quizás no podemos cambiar la mentalidad, el comportamiento, las palabras, la actitud de esa otra persona que nos hace sentir como un enemigo. Pero sí podemos cambiar la manera que nosotros estamos viviendo, pensando y llevando a cabo esa actitud. De eso se trata la cuaresma. Y no solamente la cuaresma, cada día que estamos viviendo, para ver y reconocer que si hay un mal interpretación de una mirada, o quizás alguien habló de ti, bueno, no debemos de tomar eso, lo que salió no de la boca de la persona, pero salió de una, dos, tres, cuatro, la quinta persona que le escuchó y que te dice, tal Juana cree que eres, pero la peor cosa que Dios ha creado. ¡Oh! Y de repente tú vas y sacas los trapos de la pobre Juana. Y la Juana dice, yo nunca hablé de ti. Más bien yo hablé de los trapos sucios de mi vecino que tiene ahí, que tiene el mismo nombre que tú. ¿Quién iba a saber? ¿Cómo vamos a crear armonía y unión si es tan fácil fabricar enemigos en este mundo? Debemos de buscar y fabricar respeto y amistad, aun cuando sentimos esa fricción. Porque sí vamos a encontrar gente.
Y para mí la palabra enemigo es algo fuerte, porque en realidad quizás hay gente que no tiene los mismos gustos. Ahora yo les voy a decir, cuando Ramiro y yo empezamos a salir, y yo he dicho este relato varias veces, varias personas estaban tratando de pretender a este Ramiro. Bueno, obviamente, uno lo tiene que ver. ¿Se quieren convertir en mis enemigos? No. Pero Ramiro y yo empezamos a salir. Y había gente, no es mentira, había gente altos y musculosos y guapos que no entendían por qué era que Ramiro, tan guapo que es, encontró algo en una persona chaparrita y gordita. Porque chaparrito, y yo siempre he sido algo gordito, no se ve ahora, pero yo en mi época yo pesaba casi 200 libras. Cuando Ramiro me conoció, yo pesé casi 200 libras. Y entonces gente le decía a este Ramiro, yo no entiendo. Y podía ser tan fácil para que yo me convierta en enemigo de esa persona, porque se percibía que esa persona era mi enemigo. Pero uno tiene que preguntar, ¿por qué es esa persona mi enemigo? ¿Por qué está en mi contra? ¿Por qué me está criticando? ¿Por qué me está juzgando? ¿Por qué me tiene envidia? Y a veces, esa es la razón que se crea tensión en relaciones. Muchas veces miramos a alguien y deseamos algo que esa persona tiene, que nosotros deseamos tener, y viceversa. Quizás esa persona mira en nosotros algo que esa persona desea y lo anhela, lo quiere, pero por cualquier razón, y empieza a crear esa fricción. Y cuando uno empieza a enfatizar esas cosas negativas en vez de las cosas bonitas, si yo te digo, si yo te pregunto, escoge la persona que te cae mal y escribe algo bueno de esa persona, yo pienso que tu cabeza estaría completamente vacía. Completamente vacía. Pero si yo te digo, escríbeme cosas mal de esas personas que te caen mal, ¿qué vas a hacer? Empezando uno, dame otro pedazo de papel, porque no hay bastante espacio. Yo ya, y eso que escribo con letra pequeña. Si nosotros nos empezamos a enfocar en las cositas bonitas, si es una de 10, vamos a encontrar la belleza hasta en los enemigos, los supuestamente enemigos que nos rodean. Y esa era la batalla que habíamos encontrado, la rivalidad. ¿Ya? Entre los hermanos en la parábola de Jesús. ¿Y cuántas veces hemos tenido una buena amistad y por una razón u otra se crea una rivalidad? Ya no son amigos, se encuentran en el mismo lugar, se pasan como nunca se habían conocido, pasan por la misma luz, la misma sombra, hasta te pones una pulgada a la izquierda para que no te vaya a rociar y contaminar con su perfume. No me digas que soy el único. No lo hago, pero se oyó bien. Entonces, esa es la existencia. Es muy fácil juzgar a alguien por lo que hace o lo que no hizo, por lo que dijo o por lo que no dijo. ¿Y cuántas veces hemos encontrado a alguien que habló mal de nosotros? Más bien solamente fue testigo de esa conversación y no te defendió. Esa persona solamente por asociación se convierte en tu enemigo. Ahora yo les voy a decir, estando como pastor en una iglesia, lo he visto todo. Y muchas veces yo tengo que estar en medio de personas que en un momento u otro se hablaban, que ahora ni se pueden ver ni en pintura.
les digo que el sol brilla sobre los buenos y no tan buenos, los pacíficos y los quienes quieren involucrar a las personas en algo no tan bonito. El sol brilla sobre cada persona, y si estamos dispuestos a reflejar y ayunar de buscar enemigos, vamos a estar conscientes de lo que es capaz cuando empezamos a enfocarnos en la actitud nuestra, tanto en la mirada como en la palabra, como en el tono de esas palabras. Y para tomar en cuenta, ok, quizás esta persona lo percibo como enemigo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona a mi alrededor? Algo se movió. No lo estoy imaginando. No van a creer que estoy loco. Y a veces estamos tan dispuestos a criticar a nuestro semejante que tenemos que recordar lo que nos dijo Jesús, Mateo 7:3. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano o hermana en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Es tan fácil a criticar. Muchos de ustedes ya saben que yo soy tartamudo, y si no se dieron cuenta, a veces me atrabo en unas palabras, ¿verdad? Pero aún así, yo me puedo enfocar en esa debilidad humana, o me puedo enfocar en lo que Dios me ha dado para poder superar eso. Porque en un momento u otro, gente me hacía burla. Se reían de mí. Ahora yo me río de mí mismo. Yo no los necesito. Antes me hacían bromas de la manera que yo hablaba español. A veces me decían palabras que como un ejemplo, en vez de alergia, ¿cómo? Alergia. Yo todo el día, ay, mis alergia, ¿cómo? Ah, ¿cómo se dice? Alergia, ay, mi alergia. Y todos estaban, Alex se cree que es chistoso, está diciendo esa palabra mal. Llegó el momento donde yo empecé a reírme de mi propia cuenta. Yo no lo necesitaba. No necesito mis enemigos a reír de mí cuando yo les quito el poder y me río de mi propia persona. Y cuando uno empieza a tomar el poder de nuevo, ese enemigo ya no tiene control de ti. Uno toma de nuevo el amor, el respeto, el honor, y con mucho esfuerzo rompe eso que a veces es causa de la falta de claridad. Por lo tanto, cuando llegamos a estar unidos a Cristo, nos convertimos en una nueva creación, en una nueva criatura. Y Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Es ver de nuevo que el Espíritu de Dios nos despierta para no ser sujetos a lo que encontramos en el mundo, pero ser sujetos del poder que el Espíritu nos está dando. Ayunando de crear enemigos y fomentar la unión, alegría y armonía está basada en Mateo 5, 43 y 45. Se ha oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los perseguían. Así ustedes serán hijos e hijas de Dios que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre los malos y buenos y manda la lluvia sobre los justos e injustos. Nuestro llamado es pedir por los quienes nos están atormentando, para que podamos estar reunidos en ese banquete de amor y tener en cuenta que a través del Espíritu de Dios podamos entonces enfrentar el enemigo y crear esa unión, sabiendo que Dios siempre está con nosotros y siempre nos va a dar la fuerza que necesitamos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Bueno.
Buenas tardes, hermanos. Ha llegado la hora de las colectas y me da mucho gusto de escuchar tu testimonio, Arquímedes, porque me da gusto decirles, porque da gusto tener esta iglesia donde nos podamos reunir. Y eso yo le doy gracias a Dios y gracias a ustedes, porque ustedes con sus contribuciones y con sus ofrendas permiten que esta iglesia siga abierta. Así que por favor, seamos generosos para Dios. Yo soy testigo de que Dios multiplica cuando uno le da. Lo que tengas que darle, dáselo. Amén. Amado Dios, recibe estas ofrendas que con amor te entregamos. Dios, gracias porque sabemos que tú estás aquí en cada ofrenda, Señor. Gracias porque hemos dado de lo mucho o de lo poco que tengamos, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas a multiplicar estas ofrendas en amor, paz, tranquilidad, salud en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de amor, te agradecemos por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y pedimos que tu Espíritu nos enciende para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de esta Santa Cena. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios del universo por este fruto de la vida y trabajo de tu pueblo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos nuestros corazones. Porque tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias a nuestro Dios. Jesús. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho humano, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, nuestra Madre, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Adoramos, declaramos tu reinas por siempre, que todo
santo, ser santo y viviente. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios. Solamente a ti te adoran nuestros corazones. Solo a ti te cantamos nuestras alabanzas. Te alabamos por la creación, las estrellas en el firmamento y los planetas que rotan en el cielo, los ríos y la lluvia, las plantas y los árboles. Un coro de criaturas para glorificarte te alabamos por tu lealtad y por los niños más numerosos que las estrellas. La libertad del cautiverio te alabamos por tu palabra. Cantada a través del universo, hablada a través de los profetas, Jesús, palabra viva entre nosotros, para que pudiéramos conocerte con tu amor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. Y así recordamos el misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús como alianza eterna. Acepta, oh Dios, nuestro sacrificio de alabanza, que es el memorial de nuestra redención, y concede a los que compartimos de este pan y bebamos este fruto de la vid, la plenitud de tu vida y bondad. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Atiende los deseos y súplicas de tu pueblo, esta tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Dios misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Recuérdate también que te suplicamos que transformes nuestro llanto en alegría, nuestro luto en danza. Y a nuestros seres queridos difuntos, Abigail Covarrubias, Consuelo Escoto, Sara de Rosas, Zoila de Mata. Y a cuantos murieron de tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos su perdón, entonces perdonamos seremos. Juntos oramos. Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el mal que he hecho, de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar te he ofendido a ti, que eres el supremo bien y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la ayuda de tu divina gracia, no volver a fallar y alejarme de todo lo que incita al mal. Envía tu Espíritu Santo para que llene nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor, y así poder gozarnos de tu consuelo y perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro Señor Jesús les conceda la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. Les quiero recordar, y principalmente por los que están aquí por la primera vez, nosotros celebramos una comunión plenamente abierta. Es decir, que aquí no hay restricción alguna, aquí no hay barrera para esta Santa Cena. Si la costumbre de ustedes es recibir el sacramento de reconciliación de un sacerdote, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús ya los ha perdonado. Y lo que nos falta es romper con esas cadenas que a menudo nos pertenece, nos mantiene en ese lugar aferrado a ese sufrimiento y dolor. Lo que va a suceder es Gloria, Giancarlo y yo vamos a tomar la hostia, lo vamos a mojar en el fruto de la vid y le vamos a compartir una breve bendición. Si quieren comulgarse la bendición, solamente nos dicen. Si no quieren comulgar, y solamente quieren la bendición, igual, solamente nos dicen. Primero, miembros del coro va a recibir, y luego a Joseph y Martín va a dirigir a la comunidad. Recuérdese que cada uno de nosotros está invitado a participar de la cena del Señor, del cuerpo y su sangre. No importa cómo te sientas, tú vienes aquí a refugiarte en el Señor. Así que por favor, ven, acércate. No temas, que Dios está aquí el día de hoy. Amén. Dulce refugio.
tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción le dará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Puedes ya recibir, no
no tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera. Lejos de su Padre se
Acompáñanos en nuestras sendas transformadoras en esta cuaresma y cada día de nuestras vidas, para que podamos ser testimonios de lo que es posible cuando tú nos habitas, y para compartir ese mensaje a cada persona que tiene sed y que tiene hambre por ti. En Cristo pedimos hasta la próxima semana para levantar tu nombre en alto y continuar esta jornada. En Cristo pedimos amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos con nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Nosotros somos una comunidad que celebra el amor de Dios tal como eres, pues Dios te creó con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. So yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás. Si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos en donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme a revalejandro@mccla.org. El correo electrónico de nuevo es revalejandro@mccla.org. Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Donate.
gracias y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que puedan llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós.